Buenos días, Rocío. Buenos días, Imelda. Buenos días, Tony Pelayo. Buenos días, Magda. Buenos días, Leti. Buenos días, María de los Ángeles. Buenos días, Charitín. Buenos días, Blanca Inés. Buenos días, Ale Martín. Buenos días, María. Buenos días, Rosy. Buenos días, Zulma. En el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de cambiar, de movernos, de irnos a otro lugar, de algunas transiciones en nuestra vida. Parte de eso, pues, es lo que yo estoy viviendo ahorita. Pues esta es la última semana que voy a estar propiamente aquí en Santa Rosa de Lima, como sacerdote sirviendo. Ya este domingo, pues prácticamente es el último día donde se va a celebrar las últimas misas, donde quiero estar presente. Creo que me toca celebrar a las 11:30, pero bueno, de ahí saldría ya para mi nueva asignación, que es en Chula Vista, California, con un corazón agradecido. Yo creo que lógicamente hay una mezcla de sentimientos, sin lugar a dudas, pero llevo un corazón agradecido y eso es muy bueno. El que nuestro corazón se sienta agradecido por todo lo que Dios nos da. Dios nos da muchas cosas. Dios a veces, yo creo que es más generoso de lo que nosotros creemos y pensamos. Y a veces si lo pensamos bien, pues vemos la generosidad de Dios. Y por eso yo creo que una de los grandes regalos es ver que Dios trabaja en cada momento, en cada instante. Decía San Ignacio de Loyola, todo es gracia. Y por eso en nuestra vida yo creo que no soy el único que ha vivido transiciones, y no es ni la primera transición que tampoco vivo, el primer cambio. Los cambios siempre son para algo. Dios tiene un plan. Y a veces hay un dicho que dice, todo cambio es bueno. Todo cambio es bueno. Y por eso yo confío y creo en este Dios que siempre camina con nosotros. Siempre nos va llevando de la mano. Así que en medio de la mejor del sentimiento que puede generar un poco de tristeza o puede generar para a lo mejor para algunos un poco de alegría, yo creo que esto tiene un propósito. Y más cuando vemos la mano de Dios trabajando en nuestras vidas, después regresamos a ver atrás y uno dice, pues mira, por un lado Dios me enseñó, aprendí esto, valoro esto. Cuando uno regresa su mirada atrás y ve todas las transiciones que uno ha tenido en la vida, uno queda más que agradecer a Dios. Y saber que hay un plan mucho más grande, que yo no estoy en control de todo, que mis planes a veces no son los planes de Dios, que tengo que estar dispuesto
a servir a Dios, a amar a Dios y a poder mirar mi vida a través de los ojos de Dios. Yo sé que a lo mejor es un reto un poco difícil el poder nosotros pensar y decir, bueno, ¿qué pensará Dios? ¿Qué dirá Dios? Pero es algo bueno el poder seguir descubriendo la mano de Dios en cada momento, en cada instante. Todos hemos vivido una transición, todos vamos, y vamos a seguir viviendo transiciones, vamos a seguir viviendo cambios. Y por eso no nos vamos a detener. Eso no nos va a acobardar. Eso no nos va a hacer lamentarnos. Es mirar a veces a través de los ojos de la fe y poder decir, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿A qué me está invitando Dios? ¿Qué es lo que quiere mi vida? Me imagino que esta pandemia ha sido un sinfín de cambios que hemos tenido en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra forma de cómo manejamos nuestras actividades y nuestros tiempos. Y ha sido un cambio, ha sido una transición. Y a veces uno se puede ir acostumbrando, a veces uno anhela, lógicamente, el poder regresar atrás. Pero ahora es mirar la vida, mirar el mundo, a lo mejor de una manera diferente. Así que lo importante es disponer nuestro corazón. Lo importante es mirar lo que es más importante. Porque a veces yo creo que nos quedamos en lo superficial. Nos quedamos en lo pequeño. Y a veces no vemos lo más importante, lo esencial. ¿Cuál es lo esencial de todo esto? ¿Cuál es lo esencial de lo que vivimos? Bueno, pues estamos en este espacio que le decimos las vitaminas para el alma. Y las vitaminas siempre para el alma, pues inician con la oración, porque yo creo que es la mejor vitamina que podemos recibir para nuestra alma. La oración, porque es un encuentro con Jesús. Y yo creo que cuando uno tiene sed, va al agua, se acerca al agua y la toma. Y esa agua empieza a refrescar y a nutrir todo eso. Así a veces están nuestras almas, están sedientas. Nuestras almas están buscando esa agua que no se acaba. Esa agua que no nos va a dar más sed, que es el agua de Dios. El agua viva, decía Jesús a la samaritana. Yo voy a darte el agua que va a brotar como agua viva para la vida eterna. Que el Señor nos dé siempre de esa agua. Y es una respuesta que decía la samaritana. Dame, Señor, siempre de esa agua. Vamos a disponernos pues a nuestra oración de la mañana en este lunes 22 de junio. El santoral nos presenta a tres santos: San Paulino de Nola, San Juan Fisher y Santo Tomás Moro. Así que felicitamos a todos los paulinos, a todos los Juanes y a todos los Tomases en este día de sus santos. Que el Señor les bendiga. Y también aquellos que a lo mejor no tienen el nombre de Paulino o Paulina, o de Juan o de Juana, o de Tomás o Tomasa, pero hoy están celebrando cumpleaños, que el Señor los llene de sus bendiciones. Iniciamos nuestra oración de la mañana, consagrándonos a Dios, consagrándonos en este mes del Sagrado Corazón, el mes del Inmaculado Corazón de María, que celebró este sábado pasado. Pedimos a ellos que nos guarden en sus corazones. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. María, mansa y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Es la riqueza y entre pajas nace. Es la justicia y entre reos muere. Es la fuerza suma y ruega a quien le hiere. Es vida eterna
y sucumbir le place. No hay pecho atribulado que él no abrace. No hay alma rezagada a quien no espere. No hay virtud que en su ser no reverbere. No hay contrición que su bondad rechace. Perlas le brinda el mar, la tierra flores, la aurora bellas nubes purpurinas, los astros inmortales resplandores. Tersa alfombra, las aguas cristalinas, música, los gentiles ruiseñores, y el hombre, hiel y cruz, los clavos y espinas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Un hermoso himno dedicado a Cristo, un hermoso himno dedicado a lo que Dios es. Dice, es la riqueza y entre pajas nace. Hablando de Jesús, siendo la riqueza, deciden hacerlo más pobre. Siendo la justicia, entre reos muere. Jesús en la cruz. Es la fuerza suma y ruega a quien le hiere. Él tenía la fuerza para poder vencer todo, pero decide hacerse frágil. Es vida eterna y sucumbir le place. Morir fue parte de la vida de Cristo, aún él siendo vida eterna. Pero dice, no hay pecho atribulado que él no abrace, ni alma rezagada a quien no espere, no hay virtud que su ser no reverbere, no hay contrición que su bondad rechace. Un Dios que nos ama, un Dios que nuestras atribulaciones, en nuestras almas que a veces se quedan rezagadas, en donde a veces nos falta las virtudes, en donde sabemos que un corazón contrito Él nunca va a rechazar. Porque, y me gusta esta parte donde dice, prácticamente la creación a Él le retribuye todo. Dice, perlas le da el mar, la tierra le da flores, la aurora le da bellas nubes, y los astros le dan inmortales resplandores. Y bueno, el agua le hace una alfombra, música le dan los ruiseñores, y el hombre, hiel y cruz, clavos y espinas. Es interesante porque escuchar esto, porque dice la creación prácticamente a Dios le da lo mejor, pero el hombre, nosotros los seres humanos, a veces solamente le damos hiel, cruz, clavos y espinas. Por nuestro pecado, por nuestra infidelidad, por nuestro alejamiento. Un Dios que lo da todo, un Dios que quiere darnos todo. Nos quiere dar riqueza, nos quiere dar justicia, nos quiere dar fuerza, nos quiere dar vida eterna. Y nosotros, seres humanos, solamente le damos hiel, cruz, clavos y espinas. Es interesante este hermoso himno que nos invita a lo mejor reconocer nuestro pecado, a vivir más de acuerdo a Dios, amar más a Dios, a buscar servirle. Y yo sé que a lo mejor digo, puede ser que no todos los hombres, todas las mujeres le damos hiel y cruz, clavos y espinas. Hay gente muy, muy dedicada, muy que vive desde su fragilidad, desde su vida, desde lo que tiene, una vida, unas vidas santas, pero a veces desgraciadamente pues son muy pocas. Yo creo que a lo mejor es bueno nosotros mirar qué le estamos dando a Dios. Si la creación le da lo mejor, le da la belleza, le da la alabanza, ¿qué le damos nosotros a Dios? Hacemos el cántico de Isaías, del capítulo 42, versículo del 10 al 17.
Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja al mar y lo que contiene, las costas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercanos que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas, den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las cosas, en las costas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero, lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba, aguantaba, como parturienta grito, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados, secaré toda su hierba, convertiré los ríos en yermo, desecaré los estanques, conduciré a los ciegos por el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran, ante ellos convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un cántico de alabanza al Señor. Dice, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Que la alabanza de Dios se vaya expandiendo por todos los rincones del mundo. Dice que se alegre el desierto, que exulten los habitantes, que clamen desde las cumbres de las montañas, den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las costas, porque el Señor es un héroe, es un guerrero, es alguien que ha vencido. Y aún en nuestro pesar, dice, me callaba, aguantaba, como parturienta, como una mujer que va a dar a partos, dice, grito, jadeo y resuello. A veces el dolor nos puede dar dolores de parto, pues la angustia, la tristeza, pareciera como que, a lo mejor uno no tiene la experiencia de dar a luz, ¿verdad? Pero por lo que uno escucha y sabe, pues el dar a luz no es algo tan grato, es un momento de mucho dolor, de grito, de jadeo, de resuello. Pero el Señor dice al final, convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Al final, Él va a hacer que las tinieblas se vayan, que surja la luz, y que lo que parece muy escabroso, ahora se convierta en un solo llano. Algo donde todo se vea, no escabroso, es porque pues no se ve, se ve oscuro, son cañadas, y cuando ya es llano uno puede ver a distancia lo que hay. Que el Señor nos siga mostrando su poder, nos siga mostrando su alianza, y que convierta nuestras tinieblas en luz, y que convierta lo escabroso de nuestra vida en un llano, donde podamos andar libremente, donde podamos andar con la frente en alto. Escuchamos la palabra de Dios del libro de Judith, capítulo 8, versículo del 21b al 23. Dice, recordad cómo fueron probados nuestros padres para ver si verdaderamente servían a su Dios. Recordad cómo fue probado Abraham, nuestro padre, y purificado por muchas tribulaciones. Llegó a ser amigo de Dios. Del mismo modo, Isaac, Jacob, Moisés y todos los que agradaron a Dios le permanecieron fieles en medio de muchos padecimientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En nuestra vida vamos a ser probados. En nuestra vida no es un lecho de rosas. Nuestra vida va a haber momentos de prueba.
Va a haber momentos en los cuales tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Pero dice, recuerda que así también los grandes hombres y mujeres tuvieron que ser probados, tuvieron que enfrentar la dificultad. Así que no nos desanimemos. Aunque estemos viviendo un momento de prueba, un momento difícil, recuerda que así también los grandes hombres y mujeres fueron probados, pero al final salieron venciendo. Y dice, así Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los que agradaron a Dios. Lo importante, mis hermanos y hermanas, es permanecer fieles, dice la palabra. Dice, le permanecieron fieles en medio de muchos padecimientos. Porque ellos sabían que esta vida es temporal, que nuestra vida se nos va. Por eso, en medio de tantos padecimientos, en medio de los padecimientos que a veces vivimos en la vida, permanezcamos fieles, fieles a Dios. Por eso yo digo que a veces, hablando una vez más de las transiciones, de los cambios en nuestras vidas, que todos vivimos, hasta cierto punto es un cierto padecimiento, pero no por eso vamos a agüitarnos, dicen por mi tierra, no por eso vamos a tirar la toalla, no por eso vamos a desanimarnos. Al contrario, seamos más fieles, permanezcamos fieles, así como estos grandes hombres, así como tantos hombres y mujeres que en medio de sus padecimientos permanecieron fieles. Por eso yo digo, en medio de las transiciones, cambios, problemas, padecimientos que estés viviendo, mantente fiel, fiel al Señor. Podemos perderlo todo, pero no perdamos al Señor. Por eso, esta parroquia de Santa Rosa ahora tiene que demostrar la fidelidad a Dios, de hacer esta parroquia más grande. No estoy hablando solamente en números, estoy hablando en cuestión de fidelidad a Dios. A lo mejor pienso que a lo mejor algunos, yo siento que no nos cabe decir, bueno, oh, me voy a cambiar, me voy a ir, o voy a hacer. No. ¿Por qué? Permanezcamos fieles, fieles a Dios. Permanezcamos fieles a Él. No siguiendo a nadie. No desanimándonos por alguien. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué son los seres humanos? En comparación de Dios no somos nada. Lo importante es serle fiel a Dios, no serle fiel a alguien. Así que esto es lo que nos invita a la lectura del día de hoy. Dice, así como permanecieron fieles a Dios, permanezcamos fieles nosotros a Él. Respondemos a la palabra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor que nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos vistará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido. Con mucha facilidad vemos los defectos ajenos mientras nos pasan desapercibidos los propios. Que el Señor nos enseñe a mirar a todos con bondad para poder participar de su misericordia. Respondemos a nuestras preces, que tu palabra sea nuestra luz. Señor, concédenos vivir según nos has enseñado. Haz que seamos misericordiosos con todos y no juzguemos a nadie. Que tu palabra sea nuestra luz. Suprime en nosotros el espíritu de sospecha y haz que recibamos con docilidad las enseñanzas del magisterio. Que tu palabra sea nuestra luz. Infunde en los más jóvenes el respeto a sus mayores y a estos instrúyelos para que sepan educar a los pequeños. Que tu palabra sea nuestra luz. Que todos los que en la sociedad luchan por un mundo mejor lo hagan sin acritud y que sus críticas estén siempre moderadas por el respeto a la verdad y el bien común. Que tu palabra sea nuestra luz. Pues seguimos pidiendo por tantas situaciones que vivimos, por tantas situaciones que a veces nos acobardan, por tantas situaciones que a veces nos limitan, a veces nos desaniman, a veces nos frustran. Que el Señor sea nuestra fuerza, que el Señor sea nuestra luz, que el Señor sea nuestra verdad para seguir perseverando en su amor. Roguemos al Señor. Que tu palabra sea nuestra luz. Pedimos también por aquellos que nos han pedido oraciones, por aquellas familias que están pasando momentos difíciles, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se han infectado con este virus, por aquellos que están saliendo, aquellos que están padeciendo otro tipo de enfermedades, que la gracia de Dios los acompañe, que la gracia de Dios les conceda pues perseverar en la fidelidad a Él. Roguemos al Señor. Que tu palabra sea nuestra luz. Por esta parroquia de Santa Rosa, para que el Señor siga bendiciendo y fortaleciendo, ahora con esta nueva administración que viene, juntos puedan crecer, juntos puedan hacer de esta parroquia una realidad mucho mejor, mucho más buena, porque la presencia de Dios va a estar con ustedes. Roguemos al Señor. Que tu palabra sea nuestra luz. Pues ahora en silencio cada quien ofrezca sus propias necesidades, sus intenciones. Por esas necesidades roguemos al Señor. Pues ahora juntos ofrezcamos al Inmaculado Corazón de María todas nuestras necesidades. Pongámoslo en su corazón de madre para que ella junto con nosotros y con su intercesión se los ofrezca a Jesús y Jesús pueda responder benignamente a cada una de nuestras necesidades. Y lo hacemos con esta oración que el mismo Jesús nos enseñó, con un Dios te salve y con un gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María,
sea la salvación del mundo entero y también la mía. Oremos. Oh Dios, que encomendaste al hombre y la mujer la guarda y el cultivo de la tierra, y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos que hoy con tu luz trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hablando un poco de esto, de cómo el Señor a veces nos prueba, a veces Él permite que sucedan cosas para que nosotros podamos crecer en la fidelidad, en la constancia. En medio de la prueba nos purificamos. Yo todavía recuerdo una vez que una catequista en Tijuana, ella me decía, hermano, porque así me decían, ¿verdad? Cuando antes de ser sacerdote, me decían, hermano, yo si volviera a nacer, haría lo mismo que hice. Porque de todos mis errores, de todos mis equivocaciones, yo he aprendido. Y a mí me sorprendió escuchar eso. Pero después me puse a pensar, y ciertamente, a veces todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha sucedido, nos hace ser lo que ahora somos. Lógicamente, algunas cosas son lamentables, pero de eso tuvimos que haber aprendido. De nuestros momentos difíciles fueron los que nos han hecho más fuertes. Y así es la vida. La vida a veces nos prueba, a veces nos pone retos, pero de eso puede salir algo mucho mejor de nosotros. Así que no tengamos miedo. A veces, digo, hay un miedo que es natural, pero no un miedo que nos inmovilice o que nos acobarde. Tiene que ser un miedo que nos rete para poder afrontarlo. No es fácil, no es fácil, lógicamente, porque yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles que hemos sufrido. Pero es como dice la palabra de Dios, es como el oro que se purifica en el crisol, en el fuego. Es purificado, tentado por el fuego, y por eso surge algo mucho mejor. Escuchemos esta historia, dice, refinados como la plata. Dice, hace ya tiempo un grupo de señoras se reunieron en cierta ciudad para estudiar la Biblia. Mientras que leían el tercer capítulo de Malaquías, encontraron una expresión notable en el tercer versículo que decía, Él purificará y los refinará como se hace con la plata. Una de las señoras propuso visitar al platero y reportarles a las demás lo que él le dijera sobre el tema. Ella fue y sin decir el objeto de su diligencia, pidió al platero que le dijera sobre el proceso de refinar la plata. Después de que el platero describiera el proceso, ella le preguntó, Señor, ¿usted se sienta mientras que está en el proceso de la refinación? Oh, sí, señora, contestó el platero. Debo sentarme con el ojo fijo constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede en el grado más leve, la plata será dañada. La señora inmediatamente vio la belleza y el consuelo de la expresión, Él purificará y los refinará como se hace con la plata. Dios ve necesario poner a sus hijos en un horno. Su ojo es constantemente atento en el trabajo de la purificación y su sabiduría y amor obran juntos
en la mejor manera para nosotros. Nuestras pruebas no vienen al azar y Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos sobrellevar. La señora hizo una pregunta final. ¿Cuándo sabe que el proceso está completo? Pues es muy sencillo, contestó el platero. Cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, se acaba el proceso de refinación. Es interesante el poder escuchar este, digo, a lo mejor yo tampoco soy joyero, ¿eh? No sé cómo se refina la plata, pero ciertamente a lo mejor el tercer versículo dice, me imagino que es el tercer capítulo de Malaquías, en el tercer versículo aparece esta expresión, Él purificará y lo refinará como se hace con la plata. Y es bueno a veces saber por qué a lo mejor se escribe de esta manera. Y esa señora que va a ver con un platero para preguntarle cómo se hace el proceso, y el saber que el platero no pone la plata en el fuego y ahí la dejaba que se descomponga o que se derrita a su gusto, ¿verdad? Dice que el platero se queda atento, está constantemente sus ojos puestos en la plata para esperar el punto exacto y poder sacarlo, porque si excede un grado del calor, la plata puede estar dañada. Así Dios nos pone en el horno hasta cierto punto, en la prueba, en el padecimiento, en la situación, y sabe hasta dónde, hasta qué grado nosotros podemos llegar y aguantar. Pero Él está atento, y no atento solamente, yo imagino a Dios como que, bueno, nomás siendo masoquista, viendo cómo sufre, acompañándonos. Y por eso yo creo que Él dice, está atento a este trabajo de purificación que tenemos que vivir, pero su sabiduría y su amor nos obran juntos de una manera en nosotros. Su sabiduría y su amor. Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos sobrellevar. A veces las situaciones que vivimos, que Dios nos manda, Él no nos va a dar algo más allá que no podamos sobrellevar. Lo que nosotros estamos viviendo es porque nosotros podemos sobrellevarlo. Porque Él confía y sabe que tenemos las fuerzas necesarias, que no somos débiles ante eso, o que eso va a sobrepasar nuestras fuerzas. Algunas personas yo creo que viven situaciones muy, muy, muy tristes, a veces que uno dice, ¿cómo esa persona puede sobrellevar esas pruebas tan fuertes? Pero Dios da la fuerza y Él sabe que se va a poder. Y por último dice, ¿cuándo sabe que el proceso está completo? Dice, cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, se acaba el proceso de refinación. Dios nos refina hasta que Él pueda ver su propio rostro, su propia imagen en nosotros. Por eso el momento de pruebas, momento de padecimientos, es para hacernos más semejantes a Dios. El momento de la prueba es para que busquemos asemejarnos a Dios, que Él pueda ver su propia imagen en nosotros. Estos tiempos de transición, estos tiempos de prueba, estos tiempos de padecimiento, estos tiempos de sufrimientos que a lo mejor hemos vivido y vamos a vivir o vamos a experimentar, que nos hagan más imagen de Dios. Y hay personas que a lo mejor, en vez de tomar las pruebas, de tomar las situaciones para hacer más imagen de Dios, lo toman de otra manera. Se convierten en la peor imagen de Dios. A lo mejor se convierten como hasta imagen del enemigo, ¿va? Porque dejan que no se dejan ser refinados por Dios. No se dejan que Dios haga su obra.
se resisten. Y les digo, no es fácil, yo sé que no es fácil a veces vivir momentos de padecimientos, pero verlo con esta sabiduría y esta convicción, con esta confianza que nos invita el Sagrado Corazón, de confiar de que Dios está con nosotros, que estamos en sus manos. Por eso la jaculatoria de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que crezcamos en esta confianza de que aun aunque seamos purificados y refinados como la plata, Dios quiere hacer su propia imagen en nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues que pasen un excelente día, que sean felices y hagan que los demás sean felices, que hagan de este día algo grande, que sepan que el Señor camina con ustedes y no los deja solos. Bendiciones.